Hola a todas mis amigas, el día de hoy te voy a enseñar cómo patronar una trusa hilo, que es este modelo. Para esto necesitas 1 metro de randa stretch, 66 centímetros de elástico y para esto necesitas hacer un rectángulo 17 por 14 y el segundo 10 por 5, ¿sí? 10 y acá tiene 5, 10. Y ahora, el más grande. Vas a tomar la mitad de 14, tomas la mitad 7 y en la otra parte, la mitad, le vas a poner 2,5 y ahí vamos a hacer esta línea. 2,5 y 14. Entonces acá es 7, 7 y aquí es 2,5, 2,5. Ahora. Para la parte del elástico necesitas en la parte de arriba dejar 21 por lado, total 42 y en la parte de abajo total 44. Tomas la mitad y de la mitad pones 21, 21 y haces esto inclinado. Es para esta parte de nuestra trusa hilo. Este pedacito de aquí es esta pieza. Y este pedacito de aquí es la segunda pieza. Ya están con costuras para que tú puedas poner elástico y vas a recortar y ya puedes cortar en la tela y lo puedes confeccionar para que hagas tu propia trusa. Sigue compartiendo y sígueme, sigue compartiendo y sígueme. Para eso necesitas una pieza. Esto también necesitas una pieza. Y vamos aquí. Y elástico en la cintura, 66 centímetros. Elástico en la cintura, 66 centímetros. Vamos a recortar. Y listo. Compras el elástico del ancho que tú desees, del ancho que tú desees, puede ser de 9 y este es angosto. Y sobrepones así y lo recortas. Y aquí va a ir el elástico en la cintura. Obviamente, las otras piecitas lo vas a recortar de otra telita, ¿sí? Puede ser como esta tipo stretch o tela de punto o de algodón. Y sigue compartiendo para llegar a muchas colegas. Chao, bendiciones. Hola a todas mis amigas, el día de hoy te voy a enseñar cómo confeccionar esta trusa hilo. Pon mucha atención. Una vez ya cortado, le vas a coser, si tienes overlock, pasas overlock o si no, le haces una puntada recta. Aquí está inclinado como una pinza, elástico 66 centímetros, esta piecita, el elástico 24 centímetros y aquí ya está cortado con su protección, pero yo lo puse de una toda la tela forrada. Y esta es la parte de la espalda. Vamos a coser. Vamos a coser la primera pieza, la pieza número 1 con la 2, derecho con derecho y el forrito lo vas a mandar ahí. Entonces ahí vamos a coser a 1 centímetro aquí. Coses esto primerito antes de poner elástico, puntada recta a 1 centímetro. Ahí, una vez cosido esto, vas a mandar aquí el elástico de la siguiente manera. Coges del filo en puntada recta primero. Vamos a coser al filo del elástico. Coses de extremo a extremo en puntada recta. Hasta acá, así. Y los dos lados. Ya. Una vez cosido los dos en puntada recta, vas a poner en puntada zigzag, puntada larguita. Y vamos a coser, a sentar el elástico en zigzag. Y de esta manera lo vas a hacer los dos extremos. Así, empiezas, esto es asentando, ahí vas estirando. El elástico debe quedar ahí. Si ves esas conchitas que quedan, es el elástico. De esta manera lo vas a hacer los dos lados. Bueno, el elástico en la cintura le vas a pegar de la siguiente manera. Aquí no tienes que coser como hicimos el anterior. Solo pones el elástico, divides en 4 partes iguales y lo único que vas a hacer es así. Vas estirando y ya vas poniendo de una con puntada zigzag. De esta manera.
ya te queda el elástico, puesto así y así. Te voy a enseñar a pegar esta piecita, ¿ya? Vas a tomar mitad con la mitad de la costura, lo vas a poner aquí y vamos a coser con una puntada zigzag, ¿sí? Lo pones de extremo a extremo, subiendo un centímetro, y aquí vamos a coser en zigzag, allí. Rematas bien y de esta manera se pone la piecita y con eso ya está finalizado nuestra trusa. Listo, aquí está la trusa hilo cosido y ya puedes aprender. Chao, bendiciones.